Creo que es una propuesta bastante interesante para aquellos alumnos que están queriendo ingresar a la universidad. Bueno, respecto al taller en el que me anoté, siento que fueron bastante abiertos en el sentido, no solo hablaron del plan de estudios, sino como había graduados ya de la carrera o estudiantes que siguen cursando la carrera, nos hablaron un poco más de su experiencia, no solo estudiando, sino también manteniendo estable su vida privada de la vida del estudio, digamos, del estudiante. Bianca, ¿ya habías venido a la universidad? ¿Estuviste participando en alguna otra instancia informativa o es la primera vez? Es la primera vez que vengo a la universidad, la primera vez que conozco la universidad y bueno, nada, muy lindo. ¿Ya estás decidida por alguna carrera o vas a seguir buscando información? Todavía no, tengo algunas opciones, pero voy a seguir buscando información. ¿Qué opinas acerca de que nuestra universidad sea abierta, pública y gratuita? Me parece una propuesta bastante interesante. Y que bueno, nada, esto de que sea esta jornada de puertas abiertas nos abre también a otros la posibilidad de no solo sentarse, qué sé yo, en las universidades privadas y conocer algunas otras oportunidades, digamos. La verdad es que me parecieron muy, muy útiles, te muestran como el otro lado, de que capaz no muchos te cuentan. Bueno, es como muy específico, así que siento que sirve un montón para después hacer la decisión final. Así que no, muy bueno y muy divertido. ¿En qué taller estuviste participando y ya tenías información? ¿Te sirvió? Bueno, yo me anoté en inglés y en economía. Fui al de inglés y la verdad que me pareció re lindo. Yo no tenía mucha información de lo que era la carrera, pero me terminó de cerrar un poco más lo que era la carrera y me encantó. Ana, ¿qué opinas acerca de que nuestra universidad sea pública y gratuita? Opino que es un recurso muy valioso que tiene Río Cuarto, que no muchos lugares lo tienen y al ser también al tener mucha experiencia, siento que bueno, que nos sirve un montón a los de Córdoba, a los de la zona, tanto a los de Río Cuarto como a otros.